Bien, pues hoy 19 de febrero, después de más de 3 años trabajando, después de haber destinado más de 60.000 euros de fondos municipales y después de 500 días desde que el Ayuntamiento presentó la solicitud a la Junta de Comunidades, hoy por fin la sociedad talaverana ha conseguido la declaración de conjunto histórico para Talavera de la Reina, para el casco antiguo. Hoy el reto que le quiero pedir a Emiliano García Page, el que dice que se hará muchas cosas en la próxima legislatura y al que yo le digo no, hágalas ya, es que destine la cantidad completa que pedimos desde el Ayuntamiento para fondos europeos para las murallas, que no ponga zancadillas y que en vez de destinar lo que quiere destinar, que no es la cuarta parte de lo que pedimos, destine íntegramente los 8 millones de euros que tiene solicitados desde el 12 de julio del pasado año y del que todavía no tenemos constancia de que se vaya a hacer.